Sabemos que estamos reunidos en Cristo, que no congregamos específicamente en edificios, sino que congregamos en Cristo. Y la reunión la produjo Él. Nosotros fuimos reunidos en el Hijo. Por eso esto es una expresión de un genoma, de una vida que nos abrazó y nos hizo uno en Cristo. Y esta unidad expresa la vida de Dios, la vida de Cristo al mundo, la única esperanza que ha sido manifestada por Dios a los hombres. Y hoy tengo y seguimos teniendo la carga sobre una preocupación que había de manera permanente en los profetas de Dios en el antiguo pacto. Y en Cristo, en el nuevo pacto, en la persona de los apóstoles. La iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, una edificación divina cuya base en donde se edifica todo el edificio es Cristo. Y la preocupación que había en los apóstoles era esta, miren, lean conmigo, versículo 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a ustedes, dice Pedro, a nosotros. Esta gracia, este regalo que Dios proveyó, es su propio Hijo. Y en Él, todas las cosas, entre ellas nuestra salvación. Y dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos se dedicaron a recibir el mayor entendimiento posible acerca de la vida que iba de manifestarse, acerca de esta vida que fue manifestada en los que están en Cristo. Llegar al conocimiento del tamaño, de la dimensión de la vida que nos fue otorgada en el Hijo. Poder entender esa dimensión para comprender qué es lo que no está incluido dentro de esa salvación que nos indique que podemos vivir incompletos o que necesitamos ser salvados todos los días o cada vez que ocurre algo, sino que la salvación no puede ser comunicada como algo que ocurrió en forma de evento. Esto es lo que Dios nos viene hablando en este tiempo. ¿Cómo vamos nosotros a tener un entendimiento de la vida que nos fue concedida en el Hijo, si la vemos como un evento? Antes iba al infierno y ahora voy al cielo. No. Y lo dijimos y lo estamos enseñando. La salvación es una medida de conocimiento. Y quiero profundizar en esto y para que nadie se vaya de acá sin poder disfrutar cada día de la salvación que nos fue concedida. Conocer la salvación como una medida de conocimiento de una persona. Conocer la salvación como lo que es una persona. La persona de Cristo, a quien debemos conocer para que esa salvación concedida en el Hijo cobre gobierno en nuestra vida y en la mente y en el hombre en el que operamos, la persona de Cristo. Debemos entender, y esto es bien, bien importante, hay una condición espiritual que impide que sea posible el arrepentimiento y la salvación.
los sustitutos no son inocentes, son muy peligrosos. Cuando uno dice, necesito para estar bien que Dios me sane, necesito para estar bien que Dios resuelva mi problema económico, mi problema de familia, la salud de mis hijos. Pastor, óreme, dígame, hágame, me pasa esto, me pasa lo otro. Cuando no entendimos que los apóstoles no hablaban de los problemas temporales, terrenales, porque todo estaba resuelto en lo eterno. Había una solución, una respuesta que Dios había dado en la eternidad de Dios, antes de que todo fuera creado. Pero si yo sigo necesitando sustitutos, o sea, algo más, además de Cristo, me voy a dar cuenta que aparecen muchas cosas en nuestra vida a la manera de una salvación sustituta, pero que lleva a la destrucción, que trae a nuestra vida la sustancia propia de la muerte, porque todo lo que no es Cristo es muerte. Son cisternas rotas que no retienen el agua. Son cisternas que prometen lo que nunca van a poder ofrecer. Este es el mal, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y están buscando placer en aquello que jamás va a poder dar nada. Por eso la palabra de Dios nos advierte permanentemente y de manera urgente, para que no nos sintamos seguros y estemos deambulando entre una y otra experiencia religiosa que no producen fruto. Pareciera que tuvieran forma de salvación, pero solo están buscando sustitutos, cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios advierte de manera tan profunda que huyamos de toda solución que no sea la que Dios proveyó en su propio Hijo? Y nos pide que corramos hacia el suelo firme, que permitamos que todo lo que Dios produce y construye como edificación divina solamente está construido sobre la roca que es Cristo. C.S. Lewis decía esto, miren, decía, la seducción del placer natural, mientras dura, parece ocupar toda la pantalla de nuestra mente. En esos momentos pareciera que ese placer lo promete todo. Parece que fuera lo único que importa, para inmediatamente después descubrir el engaño. Así funcionamos, así funciona nuestra especie, así funciona el hombre natural. La vida eterna, en la forma que fue concebida por la religión, no parece resolver los problemas inmediatos de la vida. Por eso el hombre no entiende de que debe profundizar, inquirir en el entendimiento de esta salvación que nos fue concedida, para entender que todo aquello que está buscando en el lugar equivocado ya fue concedido en la fuente de agua viva,
que brota para vida eterna, que es Cristo mismo. La resurrección de los muertos del Hijo de Dios está en el eje gravitacional de toda la esperanza de nuestro bendito planeta. Todo gira alrededor de Él. Es la única respuesta real, sublime y perfectamente eficaz que Dios proveyó. Y el Padre pone a Cristo en el centro de todo su propósito eterno. Todo lo pone en Él. Y dice, a partir de ahora, mi Hijo es el todo. No busquen nada fuera de Él. Porque fuera de Él no hay nada. ¿Necesitas ser sano? No busques la sanidad. Busca a Cristo, porque la sanidad está en Él. ¿Estás queriendo que tu vida sea, tu familia sea restaurada? No busques la restauración. Busca a Cristo, porque la buena familia está en Él. Tu esposo, tus hijos, tu familia, la tierra, la prosperidad que se manifiesta en la forma en que prospera tu alma, todo está en Cristo. El Señor dice, no se confundan, búsquenme a mí, siempre a mí, primeramente a mí. Todo lo que Dios hace, lo puso en su Hijo y dijo, escuchen, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y saben para qué Él es el todo en todos? Para que Él en todo tenga la preeminencia, el primer lugar en todo, en nuestras decisiones. Todo lo que necesitamos está en Él. Y Él es la fuente de atracción que Dios proveyó para todo aquel que sabe y entiende que el ser humano necesita desesperadamente un Salvador. Así que esta forma en que los apóstoles no hablaban de los problemas terrenales porque sabían que estaba resuelto en lo eterno, en la vida que nos había sido concedida, que es de carácter eterno y abundante, en la biografía de Lewis, él dice esto, dice, buscaba el placer y al final lo encontraba. Lo encontraba. Pero enseguida descubría que el placer, ese u otros, o cualquiera sea, en realidad no era lo que yo buscaba. Y al principio pensé que me estaba equivocando, que no era específicamente ese placer lo que me iba a dar lo que yo estaba buscando. Pero la frustración tampoco consistía en que el placer que estaba buscando era muy pobre o no tenía un carácter de placer elevado. El problema era el poco valor de la conclusión. Era lo que aguaba la fiesta. No era el camino. Los perros habían capturado a la presa equivocada. A los pocos segundos de ceder a esa seducción, se comprobaba el engaño. Que no saciaba como prometía, que nos había vuelto a engañar, que prometía lo que en realidad nunca iba a poder ofrecer. Son cisternas rotas. No es
el camino. Hay un solo camino a la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida. Recuerdo, yo cada vez que leo esto, me acuerdo lo que me ocurrió a mis 19 años. Cuando me llega a mí el libro del diario íntimo de David Briner. David Briner, a la edad de mi hijo, se fue a la selva a evangelizar a los Pieles Rojas, solo. Con inviernos de hielo, de nieve, pasaba la noche arrodillado en el hielo para no dormirse por la angustia que le producía a las almas perdidas. Y decía cosas como estas: me ofrecí con gozo, me ofrecí con gozo para pasar los mayores sufrimientos a causa de Cristo. Y yo dije: no, no, acá hay algo. La salvación en una medida de conocimiento. Yo no conozco a este Cristo. Yo en mis 19 años decía: no conozco al Cristo de David Briner. No lo conozco. Yo no conozco un Cristo al cual yo le diga: me ofrezco con gozo a pasar los mayores sufrimientos por causa de él. No conozco a este Cristo. No conozco a esta persona. Hay algo que yo no conozco. Necesito una medida de conocimiento para poder vivir con gozo ofreciéndome a pasar los mayores sufrimientos por la causa de él. Yo conocía hasta ese momento un Cristo donde toda la gente iba para que le saque el sufrimiento. Para que Dios le dé prosperidad, comodidad. Y yo digo: yo no conozco a este Cristo. Y él decía: aun cuando fuese ser desterrado de la tierra de los paganos, siendo así que Dios pudiese añadir estas almas cada día para esta eterna salvación. Y yo dije: ¿cómo hago para conocerlo? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice: el que tiene al Hijo tiene la vida? Yo creía que tenía al Hijo, pero no conocía a este Cristo. Y no sabía que la salvación era una medida de conocimiento de la persona que es la salvación. Ni siquiera tenía una concepción real de qué había sido salvado. No es lo mismo que me salven de un resfrío que de la muerte. No entendía que el Evangelio operaba en un cementerio. No era gente que estaba por morir, era gente muerta. Y decía Briner: Señor, envíame a mí hasta los confines de la tierra. Aléjame de todo lo que se llama comodidad en este mundo. Y envíame aunque me cueste la vida. Luego decía: adiós amigos y comodidades terrenales, aún las más anheladas de todos, si el Señor así lo quiere. Pasaré hasta los últimos momentos de mi vida en cavernas y cuevas de la tierra, si eso sirve para su gloria y el progreso de su reino en este mundo. Yo digo: este hombre cree otro evangelio. Pero si hubiera un gozo que me permite a mí abrazar las tribulaciones de esta manera, yo quiero conocer a ese Jesús. Yo necesito conocer a este hombre cuyo mayor gozo supera
todos los dolores y las tribulaciones que este mundo produce a causa del pecado. Hay una respuesta que Dios proveyó que necesita ser dada a conocer. Él decía, ¿cómo me dolió tener que gastar mi tiempo durmiendo mientras las almas se perdían? ¿A alguien le duele pasar el tiempo durmiendo? ¿O dice, yo necesito mis 8 horas? Hay algo que no conocemos. Hay una salvación que necesita ser dada a conocer a nuestro espíritu para que nuestra alma se regocije por sobre todo lo que ocurre en nuestra vida. Dice, anhelaba hacer una llama de fuego que estuviese ardiendo constantemente en la edificación divina de su reino hasta el último aliento de mi vida. Y mientras iban disminuyendo sus fuerzas físicas, iba creciendo en el entendimiento y en la percepción espiritual. Y él decía, fui hecho para la eternidad, fui hecho para la eternidad. No me pueden gobernar los problemas temporales y terrenales, rastreros de este mundo. Fui hecho para la eternidad. Decía, cómo anhelo estar postrado delante de Él. Que el Redentor pueda ver el fruto de la aflicción de su alma y quedar satisfecho. Señor, ven. El motivo de la exultación de gozo de David Brainerd, como de todos esos hijos de Dios que formaron una cadena de eslabones que a lo largo de la historia no debe romperse. El motivo de exultación de gozo en todas las naciones de aquellos que le han visto es que han recibido una revelación de su grandeza. Por eso dice la palabra a través del salmista, dice, Jehová reina, Jehová reina, regocíjese la tierra. Alégrense las naciones, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones y canten con júbilo. Jehová reina. 1 Juan capítulo 5, versículo 10, dice esto. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Qué testimonio? ¿De qué testimonio habla Dios? En sí mismo lo tiene. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Por no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es ese testimonio? Este es el testimonio. Que Dios ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Si se puede decir, la manera pedagógica de entender esta verdad eterna es que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Está bien. O sea que no hay manera que Dios pueda darte vida. Lo que Él te dio fue a su Hijo. Y la vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y dice esto, verso 13. Estas son las cosas que he escrito. Les pido que observen el verbo. El tiempo de los verbos. A vosotros, ¿qué creéis? ¿Está bien? Tiempo presente.
en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepas que tenés vida eterna. ¿Quién? Los que creen. Yo les escribo esto a los que creen, para que sepan que tienen vida eterna, coma, para que creáis. ¿Cómo? Ahora está en tiempo futuro. En el nombre del Hijo de Dios. Pero o creo o voy a creer. Para que te conviertas en lo que ya sos. Para que entiendas que hoy que estás creyendo, debes creer para que crezca la medida de entendimiento de esta salvación que nos fue concedida en su Hijo. Mayor medida de su Hijo en nosotros, de su expresión en nosotros, mayor disfrute de su salvación. Mayor alcance. He tenido muchas experiencias a través del ministerio de Kiosco, de estar cerca de muchos hermanos que murieron, que partieron con el Señor. Y me conmociona, y sigue siendo una experiencia que me conmociona cada vez que tengo la oportunidad de estar al lado de alguien en el momento de partir. He estado al lado de jóvenes de 18 años que partieron con el Señor. Y hay dos cosas que me motivan a querer estar en esos momentos, aunque en general la gente escapa a esas situaciones. A algunos les da cierto temor, pero para mí es importante tratar de evitar que el enemigo logre ensombrecer a los santos al momento de partir. Que ningún santo se desenfoque al momento de encontrarse con el Señor. Tienen que cruzar la puerta con gozo. Pablo decía: si me tengo que quedar con ustedes, es genial. Pero si tengo que partir con el Señor, es muchísimo mejor. Pablo había logrado tener una visión de eternidad y entendía el regocijo que había en el partir de este mundo. Y cuando uno va y quiere entender qué pasa en esos momentos, lo vio a Pablo, por ejemplo, en el capítulo 2 de Filipenses. Pablo describe la posibilidad de su propia muerte como libación al sacrificio de la fe de ellos. Y le dice esto, versos 17 y 18, dice: me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Asimismo, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? Pablo estaba a un paso de ser decapitado. Y él les dice: mire, estoy a un paso de encontrarme con el Señor y estoy tan feliz, estoy tan contento, y ustedes que me aman, quiero que compartan conmigo este gozo, que sean parte de esta celebración. Estoy por encontrarme con mi amado,
con el Señor. 10 versículos después, Pablo elogia a Epafrodito, que estuvo al borde de la muerte a causa del Evangelio, pero no murió. Y entonces Pablo, ¿qué hace? Se alegra porque no murió. Verso 27 dice: en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces, esto, hay 10 versículos de diferencia en las dos expresiones de Pablo. Entonces uno se pregunta, pero entonces cuando parte un hermano, ¿cuál es la respuesta? ¿Estar triste? ¿O es el regocijo? La respuesta bíblica exacta es ambas cosas. Es como entristecidos, más siempre gozosos. Esa armonía maravillosa, divina, que produce el Espíritu de Dios en nuestras almas, es que no importa la tribulación ni la tristeza que pasemos en este mundo, el gozo de Dios en nuestra vida es indestructible, es eterno. Hay gozo en la tristeza. No hay desesperanza en las tribulaciones. Jehová reina, regocíjense la tierra. Estas cosas os he escrito para que sepan que tienen vida eterna. Y ahora que creímos, debemos disfrutarla. Para eso fuimos creados, para disfrutar, deleitarnos y expresar su vida, su gloria, su salvación, su eternidad. Y oro cada día, digo: Señor, no quites tu mano de mí hasta permitirme conocer el Cristo de David Brainerd, la inmensidad del valor de la vida eterna que me concediste en tu Hijo. Primera Pedro capítulo 1 versículo 3 dice esto: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, escuchen, nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección. Escuchen, para entender el tamaño de la vida que nos fue concedida, tenemos que entender el valor o el tamaño del remedio que Dios proveyó. No le puso un yeso para arreglarnos los huesos quebrados de nuestra vida. No. Tuvo que haber una muerte y una resurrección. El Evangelio es para resucitar muertos. Es el remedio que Dios proveyó. Tuvo que aplastar a su Hijo en una cruz para que esa muerte y esa resurrección nos haga renacer a una esperanza viva en su Hijo. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible. Escuchen, el amor de Dios, el amor de Dios que opera en nosotros, no se corrompe. Si el fruto de Cristo es puesto de manifiesto, si la salvación que nos fue concedida es dada a conocer, ese amor no se corrompe. No es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, no se corrompe.
no se contamina. Es inmarcesible, o sea, no se extingue, no perece, es perpetua. Y está reservada en los cielos para mí, para ustedes, los que están en el Hijo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el conocimiento pleno de la persona que es la vida. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Y aquí viene, y ahí viene otra vez. Para que lo volvamos a entender. Miren, no es pare de sufrir. ¿Me entienden? Es exactamente todo lo contrario. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Tu fe sea hallada en alabanza, en exultación. Para que no vayas a tu casa y te estés quejando delante de tus hijos. Y tus hijos puedan leer, decir, bueno, sí, nos alegramos cuando estamos en la reunión, pero después nos quejamos de los problemas, las vicisitudes y las circunstancias de la vida en la casa. No, no, no. Nuestra fe, el ejercicio de nuestra fe, que manifiesta la vida de Cristo, tiene que ser hallada en alabanza. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de vuestra fe? La salvación de vuestras almas. Recuerden los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y la religión lo resuelve como un evento. Es una de las herejías más dramáticas de la religión. ¿Saben qué vamos a estar haciendo nosotros dentro de 20.000 millones de años? Vamos a estar disfrutando de nuestra salvación. ¿Y saben por qué Dios dice esto? Para que los problemas temporales de este mundo no te roben el gozo de la salvación. La vida del hombre es como la niebla del campo. Es fugaz. ¿Cómo pudo alcanzar la vida eterna? Según Juan, el testimonio de Dios es este: que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Cómo es la manera de alcanzar la vida? Es tener al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, la palabra tener tiene distintos matices. Y quiero que ustedes entiendan esto. Tener algo hace que ese algo proyecte su sustancia sobre nuestra vida. Bueno, si tengo dinero, puedo comprar acerca de algo que implique ese valor. Si tengo una enfermedad, bueno, esa enfermedad va a proyectar sobre mi vida los síntomas propios de esa enfermedad. Si tengo un abogado, el abogado me va a defender. Ese algo proyecta los efectos de su vida, de su sustancia sobre mi vida. Si tengo al Hijo,
proyecta sus efectos, su sustancia sobre mi vida. Si tengo al Hijo, tengo la vida. ¿Y cuál es el efecto de Cristo en nosotros? Todo lo que Él es y lo que Él hace me incluye a mí. Eso dice la gran noticia del Evangelio, el misterio que estuvo oculto desde tiempos eternos. Cristo en nosotros, todo lo que Él es, todo lo que Él hace, me incluye a mí. Me hizo parte de su persona. Todo lo que Él promete hacer, lo que está en el futuro, en el cronos del hombre, como el espíritu de la profecía, Cristo en nosotros, lo hace en mí. Esto es lo que significa tener al Hijo, tener la vida eterna. Juan lo dice, vida. Lo resume en vida. Cristo es la vida, es el camino, es la verdad. Filipenses 1:6, tan conocido por nosotros, dice, estando confiado, persuadido, tranquilo, en paz, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Saben lo que está diciendo? Que está a medias alegrías. Este como entristecido, mas siempre gozosos que estamos viviendo hoy en el conocimiento pleno de la persona de Cristo, el día de Jesucristo va a ser una alegría completa. El gozo va a ser completo. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quiero ir cerrando. Romanos 8, verso 34 dice, ¿quién es el que te va a condenar si Cristo es el que murió? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar de este amor? Del amor de Cristo. Empiecen a notar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. Olvídense, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escuchen, no somos vencedores. No hemos ganado nada. No hay que conquistar nada. Quédense tranquilos. Dios no es con nosotros, es por nosotros. Él es quien pelea las batallas. Y nosotros que estamos en el vencedor, somos más que vencedores, porque estamos en el que venció, en el que nos amó. No lo merecemos. Seguimos en ignorancia. No tenemos nada. Pero tenemos al Hijo. Y somos más que vencedores en aquel que venció. Aquel que tiene al Hijo tiene uno que pelea por nosotros y que ya venció. Y que puede llevarse toda la tribulación, angustia, desnudez, peligro. Y transformarlo de manera que de todas esas circunstancias no emerja un soldado herido, sino alguien que es más que vencedor. O sea, cuando vos salís de las circunstancias, no tiene que emerger un soldado herido. No puede pasar eso. Porque el resultado de Cristo en nosotros es que somos más que vencedores. Esa es nuestra naturaleza. Esa es la realidad dominante de todo lo que es Cristo en nosotros. Tenemos la vida de lo que un Dios omnipotente es capaz de dar. Que tiene el Hijo, tiene la vida. No te olvides, esto está escrito para que sepas que tienes vida eterna en el Hijo.
Hay una película que yo vi en mi adolescencia, una película que fue premiada, que se llamaba Pasaje a la India, y que retrataba la situación de un pueblo colonizado. La India en ese tiempo estaba siendo cautiva del pueblo británico, era una colonia inglesa, y había ocurrido una situación en la que estaban acusando a un doctor de un testimonio intachable de haberle robado a una joven británica. Eso en los medios explotó. Era el fósforo encendido en un lugar lleno de combustible. Porque ese pueblo estaba anhelando la independencia. Y ocurría algo. Este doctor, que estaba siendo acusado injustamente y estaba siendo utilizado por la situación política que se vivía en la India, no tenía dinero para contratar un abogado. Pero de repente, y casi como un milagro, el abogado más famoso, el mejor abogado que existía en la India, se entera de su situación y vienen los amigos del doctor y se le acercan y le dicen que este tan famoso abogado y exitoso abogado está dispuesto a defenderlo. Y como si eso fuera poco, le dice, y no quiere cobrarte nada, lo quiere hacer gratuitamente. Ahora el doctor tiene un abogado, y el abogado va a proyectar todos sus efectos sobre la vida de él. Toda su reputación, toda su pericia, toda su elocuencia iba a operar, iba a ser usada para salvar a este doctor. ¿Cómo se arregló para obtener el mejor de todos los abogados de la India? Bueno, él nunca lo había conocido. No tenía dinero para contratarlo. Vivían en ciudades muy distantes. Sin embargo, ahora podía decirle a todos sus enemigos, tengo el mejor de todos los abogados. ¿De dónde surgió esta posibilidad? Bueno, empieza por la motivación del abogado. La motivación del abogado era liberar a la India de las manos opresoras del Imperio Británico. Y además, expresar la glorificación de su propia pericia como profesional. Así que, para demostrar que esta era en verdad su motivación, dijo, esto no está a la venta, lo hago gratuitamente. Y el abogado ofrece sus servicios gratuitamente. El doctor escucha la oferta y la recibe con gozo. El doctor confía en la pericia del abogado y entiende que va en serio y
que puede conseguirlo. Así que Él tiene el mejor de todos los abogados y confía en Él. Los dos objetivos del Hijo de Dios, Cristo: la liberación de su pueblo del imperio de la muerte y la propia glorificación de su santo nombre. Decirle al mundo que la gloria del Padre era de infinito valor. Devolvernos a su gloria, redimidos, salvos, libres del imperio de la muerte. Es el origen de la salvación, es la fuente de agua viva. De esto se trata. ¿Cómo tenemos al Hijo? El servicio no está a la venta. Lo recibimos sin pago alguno. Es pura gracia. Es gratuito aquel que lo quiera recibir. Y todo aquel que cree y confía en Él y lo recibe con gratitud, tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Así lo decía David hace, digamos, 1000 años antes. Decía: encomienda al Señor tu camino y Él hará. Confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía en Él y Él hará. Confía en Él. Cristo es nuestro abogado y Él hará. Jesús pelea nuestras batallas y nosotros confiamos. Descansamos en nuestro abogado, nuestro Salvador. La expresión de la vida del Hijo en nosotros, abundante y eterna, tiene que ser puesta de manifiesto para poder abrazar en todas las circunstancias, en medio de las peores de las tempestades de nuestra vida, gozosamente. Para eso necesitamos conocer la dimensión de la salvación que nos fue concedida en el Hijo. Jesús pelea mis batallas. Así que cuando tenemos al Hijo y abrazamos al Hijo, llegamos a entender con gozo que Él se dio a sí mismo no para darnos lo que la gente busca, salud, dinero y amor, sino para que la vida del Hijo en nosotros produzca en nosotros un gozo tan profundo que no necesitemos ninguna de todas esas cosas para estar completamente satisfechos en Él. Y aún así, gratuitamente y con gozo, ofrecer, renunciar a todas esas cosas, aún así, si el Señor lo pidiese de nosotros. Poder entender que esta salvación no vino a nosotros para resolver nuestro problema de autoestima, no, de ninguna manera. Cristo vino a nosotros para que nosotros podamos ver la magnitud de la grandeza indescifrable de su persona, de tal manera que nos olvidemos de nosotros mismos, que todo lo demás sea nada al lado de la grandeza revelada de la persona de Cristo en nosotros. Y para que al descubrir esta grandeza de la vida eterna de Cristo en nosotros, quedemos perplejos.
perplejos de tal manera que podamos disfrutar de una manera real y eterna su vida en la nuestra, su eterna gran salvación. Es nuestra rendición, es el abandono de nuestra vida, es la negación de uno mismo, es considerando todo como pérdida, es que hay menos de mí, más de Él. Ese conocimiento que trae su Espíritu sobre la persona de Cristo en nuestra vida revela la vida que nos fue concedida en Él, y esa vida produce un entendimiento que nos modela la imagen de su Hijo. Hermanos, es rendición, no es pericia, no es esfuerzo, es entrega. Dios nos dé por el poder de su Espíritu un mayor conocimiento, una mayor medida de entendimiento de la salvación que nos fue otorgada, para no reflejar una religión, un Dios creado por el hombre, sino para que el mundo vea a Cristo en nosotros y la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, de esta vida eterna de la cual Dios nos hizo parte. Les mandamos un abrazo. Dios lo logra en nosotros. Hasta el próximo encuentro.